Muy buenas tardes amigos de ASASAC, bienvenidos otra vez a nuestro espacio y bienvenidos a ustedes que están con nosotros acompañándonos hoy. Eh, hoy tenemos una charla, como les había dicho en las semanas anteriores, muy interesante, la segunda charla de radioastronomía de este mes. Hoy eh, vamos a tener una charla de radioastronomía con nuestro socio Camilo Silva Chávez. Camilo es ingeniero electrónico y de telecomunicaciones, pero además tiene una, una afición, parte de su afición por la astronomía la, la comparte a través de, de su canal Astro Cápsula, un canal que tiene en, en Instagram, también tiene en Facebook y en Twitter, si no me equivoco. Y eh, los invito a que se suscriban a. a a sus redes sociales y miren todo ese eh, interesante contenido que tiene Camilo. Entonces, eh, bienvenidos de nuevo a ustedes que están aquí con nosotros y a ustedes allá al otro lado de la pantalla. Eh, espero que les guste la charla. Camilo, buen día. Bueno, muchas gracias, Edgar, mi amable. Buenas, buenos días a todos. ¿Cómo están? Eh, muy contento de tener la posibilidad nuevamente de estar compartiendo una charla para ASASAC, ¿no? para la Asociación de Astronomía de Colombia. Eh, venimos muy contentos de haber cerrado eh, otro festival más de astronomía hace un par de meses tal vez ya, un poquito más. Eh, las condiciones climáticas no estuvieron, digamos, como tan adecuadas como en años anteriores, pero como siempre pudimos reunirnos en torno a la astronomía, que es lo que nos mueve y nos, nos gusta. Bueno, como lo comentaba Edgar, el día de hoy voy a hablar de radioastronomía. Esto es un concepto que en mi parte profesional tiene muchísima relación porque emplea, pues, eh, algunos conceptos asociados a ondas de radio, ¿no? Que son eh, temas analizados incluso en, en telecomunicaciones y que hacen posible, pues, tener cierto tipo de beneficios, más allá de lo que nosotros conocemos como la radio convencional. La he titulado Una ciencia joven con un futuro inmenso, porque realmente al día de hoy estamos empezando a ver los primeros trabajos y los primeros logros asociados a la radioastronomía, pero sin duda va a ser una ciencia que va a marcar pauta en el futuro eh, lejano, cercano, inmediato también, eh, porque pues hay muchísimo por hacer en ese aspecto. Bueno, vamos a tocar cuatro puntos eh, fundamentales. Son cuatro eh, pilares que, pues, que he construido para esta charla. Primero, vamos a hacer una breve historia de la radioastronomía, un breve recuento allí de, de cómo es, es que hemos venido eh, llegando, pues, a, a lo que tenemos al día de hoy y cómo estuvimos en un inicio. Eh, vamos a analizar un poquito cuáles son los elementos principales de un radiotelescopio. Eh, vamos a tener también eh, algunos observatorios y algunos grandes hitos que se han dado en torno a esos observatorios que emplean efectivamente la radioastronomía. Y finalmente vamos a hacer una comparación entre unas imágenes conseguidas con radioastronomía y con eh, pues, óptica convencional como suele usarse en la astronomía al día de hoy. Bueno, ¿qué es la radioastronomía realmente? Pues suena bastante extraño para alguien que todavía no esté familiarizado con el concepto, ¿no? Es una rama de la astronomía, es una rama directa de esta ciencia de astronomía eh, y se encarga básicamente de no utilizar la óptica. En la astronomía siempre estamos familiarizados con los telescopios, ¿no? Siempre tenemos acercamiento con ellos. Podemos observar eh, planetas, la luna, eh, las estrellas, bueno, todos los elementos que tenemos allí a la mano para poder utilizarlos, pero en la radioastronomía no utilizamos nada que sea óptico o visual de manera eh, inicial, ¿no? después hay un procesamiento y se obtiene algún insumo, pero pues inicialmente se estudian estos objetos y estos fenómenos celestes haciendo uso de medición, de una medición de emisiones de ondas electromagnéticas. Ondas electromagnéticas que están siempre en nuestro ambiente, ¿no? Nosotros no las vemos, no las percibimos, pero siempre estamos interactuando con ellas. Solo que estas ondas electromagnéticas están justamente en la región del espectro del radio. Lo que vemos aquí en el gráfico tiene que ver con, efectivamente, en la línea roja, la frecuencia, ¿no? Eh, arrancando por una frecuencia muy alta eh, de este lado yendo hacia una frecuencia muy baja, ¿sí? Hay una comparación, hay un tipo, digamos, como de longitud de onda que viene siendo el tamaño de estas mismas ondas asociados a elementos que nosotros podemos llegar a conocer. Las ondas más grandes, más largas, pueden llegar a tener incluso el tamaño de un edificio. Las ondas más pequeñas pueden llegar incluso a tener eh, el tamaño del núcleo de un átomo. Sí. Esto tiene una relación directa con una propiedad para medir estas ondas, que es la frecuencia, y se mide en hercios o en Hertz, que es lo que conocemos ahí nosotros. Y también tiene una relación directa con la radiación que emiten este tipo de ondas electromagnéticas que en cierto espectro pueden llegar a ser nocivas o pueden llegar a ser inofensivas. Cuando estamos más hacia este lado, hacia el lado donde están los rayos gamma, donde están ondas del tamaño, por ejemplo, de un núcleo atómico, eh, las temperaturas son bastante elevadas en ese aspecto, ¿no? Y tenemos radiación eh, intensa que puede llegar a provocar, pues, algún tipo, digamos, como de problema eh, para nosotros como seres humanos, nuestra composición corporal, nuestra, no, nuestro mismo eh, cuerpo humano. Eh, puede llegar a ser vulnerable a este tipo de, de radiación, ¿no? Pero pues están las ondas también, como lo veíamos allá, las ondas de radio que tienen incluso tamaños eh, asociados, por ejemplo, a los de los edificios, donde realmente no tenemos ninguna afectación, y tenemos una gran ventaja y es que penetran la atmósfera, que eso es un problema que tenemos en la astronomía utilizando la óptica, la atmósfera, pero también lo tenemos en la radioastronomía, claro que sí. Bueno, para arrancar a hablar un poco sobre la historia de la radioastronomía, el padre de la radioastronomía es Karl Jansky. Él en 1933 viene detectando la vía láctea en radio por primera vez. Pero ¿cómo llegó él a eso? Él es hijo de un físico eh, que imparte clases en una universidad muy reconocida en Estados Unidos y le hereda a su padre ese gusto por la eh, física, que era... Pues la ciencia en la cual se desenvolvía el padre. Él entra, se titula como ingeniero, como físico también, y empieza eh, su carrera profesional dentro de los famosos laboratorios Bell, que siempre han tenido eh, un acercamiento bien profundo con la ciencia y con la astronomía. ¿no? Cuando entra a los laboratorios Bell, eh, llega contratado para que estudie un problema en torno a las comunicaciones transatlánticas que habían en esa época se tenía muchísima interferencia, no eran comunicaciones muy estables y esto no permitía que fuesen, pues, eh, digamos, como satisfactorias para el uso que se estaba dando en ese momento. Él construye esto que está en este lado, que se conoce eh, popularmente como el tío vivo de Jansky, que es la primera antena de radioastronomía donde él empieza a hacer Precisamente el estudio de esa frecuencia, de esas comunicaciones transatlánticas, ¿no? para poder darle solución a Laboratorios Bell, quien era quien lo había contratado en ese momento, para pues, solucionar ese, ese inconveniente. Él observa unas repeticiones periódicas eh, en cierto tiempo, ¿sí? eh, aproximadamente, bueno, hay, hay documentos que hacen una, un énfasis, por ejemplo en donde hay los picos más intensos en esas eh, ondas electromagnéticas que hablan de aproximadamente un periodo de 12 horas. Inicialmente, como todo, se creía que era el Sol, ¿no? Precisamente por su, por su radiación, a pesar de que no se tenía un estudio tan profundo del Sol en ese momento, sí se sabía que efectivamente generaba una energía bastante importante y podría estar asociada inicialmente a eso. Pero más adelante, pues, efectivamente se van a dar cuenta que no. El obtiene eh, una señal de origen extraterrestre y es donde detecta efectivamente la Vía Láctea en radio en ese momento pero él lastimosamente no va a ejercer la radioastronomía él estando en Laboratorios Bell continúa con su trabajo dentro del mismo laboratorio abandona un poco el tío vivo que estaba utilizando no y sigue con otros trabajos y otros estudios que tenía ahí Laboratorios Bell entonces Lastimosamente fue el pionero, pero no desarrolló la radioastronomía como probablemente hubiésemos querido. En 1937 aparece un personaje que es clave y que viene a retomar todo lo que había hecho Jansky en, en estos años anteriores, que es el señor Groth Rever. Groth Rever, también un ingeniero, un físico, eh, se acerca curiosamente a laboratorios Bell. A Jansky para solicitarle un empleo formal porque él ya había escuchado de lo que se venía haciendo en Laboratorios Bell en términos pues de estudio de ondas electromagnéticas. Lamentablemente, en la década de los 30, si nosotros hacemos un poco de memoria, estábamos en la era de la depresión, de la gran depresión en los Estados Unidos, ya incluso empezaba por ahí a aparecer el tema de presupuesto para la creación de una agencia espacial en los Estados Unidos, que al día de hoy pues todo el mundo la conoce que es la NASA, pero en esa época eh, la gran depresión pues no permitió que él se vinculara directamente a, a Laboratorios Bell. Él con la información que obtuvo de Jansky y con el conocimiento que tenía ya dentro de su preparación académica construye ese radiotelescopio que vemos ahí en la fotografía en el patio de su casa. Es un radiotelescopio que tenía ciertas dimensiones, características que ya las había observado Jansky de acuerdo precisamente a sus estudios la única limitante de este radiotelescopio es que él giraba en esa base circular, pero no tenía la posibilidad de ir de norte a sur para obtener un rango muchísimo mayor, que es algo que al día de hoy los radiotelescopios lo hacen. Tienen incluso un campo visual de casi 180 grados dentro de lo que pueden llegar a, a observar. Tenía esa limitante, pero por ahí empezó él. Con ese radiotelescopio, él descubre en ese año, en 1937, o hace más bien el primer mapa de radio de la Vía Láctea, incluyendo a Casiopedia A y a Cygnus A, que son las dos fuentes eh, radioeléctricas más visibles, digámoslo entre comillas, de, de todo nuestro cielo, ¿no? Si nosotros trasladamos lo que es, por ejemplo, un Casiopedia a óptica, no, observación con telescopios convencionales es muy difícil observarla a simple vista, precisamente por la frecuencia en la cual eh, está emitiendo ondas electromagnéticas. Casiopeya está aproximadamente por allá, por el orden de los gigas, entre 1 y 1.5 gigahertz, y eso hace que efectivamente este tipo de frecuencia, que no es visible para nosotros, pues sea muy difícil de mapear. Hay fotografías claramente en el lado de la óptica, pero con un nivel de exposición alto, ¿no? Para lograr, pues, efectivamente capturar esos objetos tan tan difusos a, hacia el ojo humano. Pero son las dos fuentes radioeléctricas más grandes que tenemos al día de hoy y ya tienen un montón de estudios eh, con la cantidad, digamos, de observatorios de radioastronomía que tenemos al día de hoy. Entonces, construido este mapa, este fue el primer eh, bosquejo, el primer boceto. Eh, también venía eh, con la misma teoría de, de Jansky, creyendo inicialmente que tenía que ver con el sol, pero ya por la profundidad de sus estudios él sabía que había algo muchísimo más complejo ahí y empezó pues ya como a, a cartografiar ese tema. En 1957 vienen dos personajes, eh, Roger Jenningson y Kumar Gupta. Ellos dos demuestran que Cassiopeia, que ya la había observado eh, Rever... En, en los años anteriores tiene una doble fuente de radio. Resulta que para esa época ya se sabía o por lo menos ya se intuía o ya se hablaba efectivamente de que en el centro de estos objetos había algo denso, masivo, probablemente asociado a lo que hoy conocemos como agujeros negros. ¿no? Había una fuente, una fuerte con, concentración de, eh, de energía. Y al observarlo en el espectro de radio se, se dan cuenta este par de personajes que hay una doble fuente. Esa doble fuente precisamente se debe a la interacción de partículas que hay eh, en el centro de este agujero negro de esta galaxia. Eh, pues esa interacción hace que efectivamente aparezcan las dos y sobre todo que tengan una particular, digámoslo, como... como un particular desempeño independiente entre cada una de ellas. No están resonando exactamente en la misma frecuencia, hay una diferencia pequeña, mínima, pero pues eh, esto hace que ya se visibilicen estas dos fuentes y eso depende precisamente de la interacción de esas partículas, de esos campos electromagnéticos que se producen por esa interacción entre partículas. En 1959... Se va a publicar el tercer catálogo de radiofuentes de Cambridge. Este es el catálogo más importante incluso a la fecha y el más popular. Ese catálogo sigue siendo todavía muy consultado, no es, es digamos que bastante popular a pesar de que hay cosas que ya probablemente han cambiado al día de hoy con los estudios eh, que se han hecho recientemente. Sigue siendo muy popular. Eh, esto lo hizo Anthony Hewish y Martin Ryle. Ellos dos utilizando Interferómetro. Entonces, para 1959, un poquito antes, aparece un concepto bien importante que es la radio interferometría. Ya teníamos conocimiento de cómo utilizar una antena para hacer radioastronomía pero aparece un concepto que va a revolucionar ese campo de la radioastronomía que en ese momento se estaba empezando a explorar y es la radiointerferometría, que es básicamente la técnica para apilar diferentes antenas o diferentes radiotelescopios y poder básicamente emular uno de un gran tamaño, de un mayor tamaño, que eso se sigue replicando al día de hoy, ¿sí? Y hay uno por ahí muy famoso al día de hoy que se conoce como el Event Horizon Telescope que fue el que se utilizó para dos descubrimientos bien importantes, no las dos primeras imágenes de los dos agujeros negros que conocemos al día de hoy donde ya tenemos datos eh, reales. Entonces, ese radiointerferómetro que ya se empezó a digamos como a, a desarrollar en ese momento, fue el que utilizaron ellos para el primer, el segundo y el tercer catálogo. El primer y segundo catálogo se hicieron en frecuencias de 159 MHz. El tercero se, se hizo en una frecuencia un poco más alta, que fueron 178 MHz, dio una mayor resolución, sí, por utilizar un término, digamos, similar al que podemos eh, usar en la óptica, y por eso se popularizó el tercero, por esa frecuencia en la cual, pues, eh, se logró llevar a cabo. Ahí está una fotico tomada por ahí de, de internet de, de ese precisamente radiointerferómetro, que se utilizó para la construcción de, de, de los catálogos en Cambridge. Hay un dato curioso, y es que este señor Martin Ryle, que participó en, 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 pues en, el, en la construcción de este catálogo y, y en la construcción de los eh, predecesores, tuvo un enfrentamiento siempre con eh, Fred Hoyle, que también es un personaje muy famoso, un cosmólogo, un astrónomo, físico inglés. Él es muy popular porque siempre eh, estuvo en contra del modelo o de la teoría más bien del Big Bang. De hecho, el término de Big Bang fue acuñado por Fred Hoyle en un, no estoy seguro si fue un programa de radio en ese momento o fue una entrevista pues, eh, o un conversatorio, pero el término de Big Bang aparece de manera jocosa y lo trae Fred Hoyle. De manera jocosa, y es quien bautiza precisamente esa teoría en ese momento, eh, porque él no estaba completamente de acuerdo con eso. Esto es básicamente el modelo estacionario que defendía Hoyle versus el modelo finito que venía, pues, ya hablándose efectivamente eh, para esa época. Ellos dos siempre estuvieron enfrentados, y pues, claramente la aparición de la radioastronomía, la construcción de los catálogos y demás, pues, hizo también eh, bastante, digamos, como eco en todo el. El, la comunidad científica. Pasamos un poco a los elementos de un radiotelescopio, que digamos que son como, como básicos. Eh, los elementos principales que están en esta imagen eh, superior izquierda eh, son los siguientes: lo primero es un plato, ¿sí? conocido como un plato que es un reflector parabólico ese reflector parabólico pues está construido en torno a la frecuencia a la cual se quiera poder llegar a analizar eh, de ahí se construye pues su diámetro no y siempre pues tendrá que ser cóncavo de, encima de ese plato está el, el aspecto más importante de, del radiotelescopio que es el eh, digamos que el, el reflector el que condensa todas las ondas electromagnéticas y las lleva directamente ya a lo que viene siendo el receptor, que es el que va a procesar o el que le va a entregar las señales a la etapa de procesamiento. Ese reflector es bien importante porque el, el éxito de un radiotelescopio eh, depende del ajuste y de la fabricación de ese eh, reflector, ¿no? Ahí es donde se van a condensar precisamente como les decía todas las ondas electromagnéticas. Hay unos soportes para tener esos, esos reflectores. La altura del reflector, qué tan lejos está el plato, también depende de la frecuencia. Hay un cálculo directo de acuerdo precisamente a eso, por la longitud de onda de las mismas. Eh, se tiene pues un soporte de estructura para garantizar que siempre esté fijo y apuntando en la misma dirección y no vayamos a tener de pronto algún tipo de ruido por el movimiento que tenga el mismo plato. Eh, un digamos que un soporte para poder manejar el tema de la elevación, que era algo con lo cual carecía, por ejemplo, Rever en sus inicios, que se los mostraba, y eh, la parte asimutal que era bien importante también, que carecía un poco de eso. Esos son como los elementos principales. Y por este lado, tenemos eh, un poquito desarrollado el concepto del radiointerferómetro. Entonces, es simplemente coger varios de esos radios telescopios ¿no? y llevarlos a un correlacionador de señales. Ese correlacionador de señales es el que nos va a permitir tener esas imágenes en radio, ¿no? Nos va a ayudar a precisar la posición de las antenas. No vamos a necesitar tener que ajustar o enfocar la antena eh, de manera manual uno a una, sino que ya lo podemos hacer de manera centralizada. Podemos configurar el espectro en el cual se van a analizar todas esas eh, antenas, ¿no? Eh, tenemos también la posibilidad de obtener los datos para ya hacer un procesamiento de las señales que nosotros obtengamos en un cierto periodo de tiempo para garantizar efectivamente lo que nosotros vayamos a construir, que finalmente va a ser algo muy visual para, para las personas pues, del común. no Y en la parte de abajo, es simplemente mostrarles, es algo que se hace a menudo, hay por ahí... Tenemos un par de compañeros en la SASAC, incluso, que manejan radiotelescopios a base de eh, antenas caseras de esta marca reconocida llamada Directivino, por ejemplo, o las que tiene Claro, las que tiene Telefónica, tal cual lo ven ahí, utilizan ya los platos. Esos son platos que vienen con un rango de procesamiento de 250 megas hasta 1650 megas, no es mucho, pero da un rango bien interesante para poder hacer unos análisis iniciales, entonces utilizan esas antenas, ya los LNB, que son esos receptores de señal que están puestos en la antenita y que nos van a dar la ubicación del, del transpondedor de, de, pues del, en ese caso, el, el proveedor de televisión que nosotros tengamos, eh, se utilizan, se llevan a una tarjeta Arduino, generalmente, que es lo más fácil de configurar al día de hoy, es, es, es muy básica, y de ahí de Arduino se lleva pues, a un software en computador, generalmente un open source, como GNU Radio, que es una herramienta muy utilizada por los que utilizan, por ejemplo, Linux, ¿no? completamente fría, cero pesos, digámoslo. Eh, para poder empezar a hacer estudios en esos rangos de frecuencia. Ahí, por ejemplo, eh, el compañero Mario Vargas, el de Campamento Interestelar Orión, en la Tatacoa, está empezando a experimentar con esto y ya por ahí tiene algunas mediciones iniciales, bien interesante. Entonces, no, no, uno probablemente cuando habla de radioastronomía, pues se limita pensando en estas antenas ya mucho más desarrolladas, pero realmente hay posibilidad de hacer algo eh, un poco amateur, digamos, inicialmente, para... Obtener un poco de experiencia y poder eh, experimentar también cómo, por ejemplo, medir eh, la frecuencia de emisión de radiación electromagnética del sol. Un ejercicio muy fácil. Claro que sí. Uno supone que la emisión de. Uno supone que la emisión de la onda es relativamente estática, ¿cierto? Porque igual a estos tienen toda una capacidad de movimiento para ajustarlo. ¿Qué factores alteran esa, esa, esa onda, digamos, para, para tener que ajustar el telescopio? Bueno, sí, eso es bien importante y creo que eso es algo que fue crítico, por ejemplo, y fue bien importante para la construcción del radiotelescopio más grande que ahorita se inaugura en 2024, ya ahorita iremos para allá, pero eso fue un factor importante. Lo, lo que más afecta realmente la estabilidad de la onda que se está... Eh, capturando, a la cual se está midiendo, son eh, dos factores importantes. El primero, el clima. El clima definitivamente afecta el comportamiento de la misma señal. Es la misma razón por la cual cuando estamos en un clima lluvioso o cuando probablemente estamos experimentando oleadas de calor, la señal de nuestros dispositivos eh, telefónicos, nuestros celulares, se ve afectada, se altera precisamente, porque eso hace que el medio de propagación, que es el, el, el aire por sí, eh, cambie eh, de alguna manera su propiedad, la densidad que hay y eso hace que tenga que hacer un esfuerzo mayor para poder recuperar lo que, lo que se ha perdido en ese viaje dentro de la señal. Eso por un lado. Y por otro lado, las interferencias electromagnéticas de otros dispositivos o de otro tipo de sistemas. ¿no? Algo que pasaba mucho en, en laboratorios Bell, por ejemplo. Eh, y si lo llevamos y, y recordamos por ahí a este par de personajes, eh, Roger Pencias y eh, Wilson, que ganaron un, un Nobel precisamente también por lo mismo, utilizando, eh, digamos que temas de, de ondas electromagnéticas, es que cuando estamos cerca a fuentes que emiten eh, ondas electromagnéticas probablemente en la misma frecuencia o en frecuencias superiores, va a inyectar de alguna manera una señal de ruido a ese sistema que nosotros tenemos y eso va a hacer que realmente la medición eh, se acorte un poco, ¿no? Le vamos a, a agregar un piso de ruido y los datos que nos van a servir se van a cortar un poco. Ahí vamos a tener que implementar etapas, por ejemplo, de filtrado, una etapa de ganancia, toda esta electrónica que siempre hemos venido utilizando y que ya sabemos que tienen las ondas electromagnéticas para garantizar que esa medición se dé. Entonces son los dos grandes factores por los cuales eh, se piensa, se analiza y se escoge también el tipo de frecuencia, la antena, la manera como apunto y todo ese tipo de, de digamos, como de condiciones antes de ponerme a analizar o hacer un estudio en, en temas de radioastronomía. Sí, sí. Sí, sí, y generalmente tienen elementos de comparación, ¿no? Entonces estamos siempre apuntando al mismo punto en, en específico y estamos comparando con la variación que estamos teniendo en torno a lo que nosotros estamos analizando. Todo básicamente en el universo emite ondas electromagnéticas. Unas son visibles, otras probablemente están en unas frecuencias más bajas, más altas. Todo, completamente todo emite. Pero tener ese patrón de comparación hace que efectivamente nosotros en algún momento, en ese, digamos como en ese escaneo, identifiquemos de alguna forma que hay una fuente anómala o que hay una fuente que nos está dando un nivel de ganancia superior. Y siempre ellos van a tener comparadores. Ahí es donde empiezan a hacer el procesamiento y eso ya entra dentro del correlacionador de, de señales, ¿no? Inicialmente eh, las antenas no tienen la capacidad por sí solas de saber qué información es la que les sirve o cuál es la que pasa procesamiento, sino captura la mayor cantidad posible de ondas en esa frecuencia para las cuales están construidas para que luego ya tengamos un post procesamiento de señal. Listo. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito de los principales observatorios radioastronómicos del mundo, que es, es bien importante también saber en qué ha derivado todo eso. El primero es el radiotelescopio de Arecibo. Este era uno de los radiotelescopios más grandes que existían en, en el planeta Tierra. Está al norte de Puerto Rico, estaba al norte de Puerto Rico. Tiene un tamaño de 305 metros de radio en su plato. Principal con un receptor a una altura de casi 100 metros, era un poquito variable. Digo que era porque, lamentablemente, en diciembre del 2021, como lo ven ahí abajo, el telescopio de recibo colapsó. Resulta que meses antes de que él colapsara, había sufrido unos daños estructurales alrededor, tanto en su base como en sus tensores. Eh, esto es administrado por una entidad norteamericana que hace pues, toda la, la, la vigilancia de estos radiotelescopios y no había en ese momento presupuesto para poder remodelarlo, para poder ponerlo a punto nuevamente. Lo dejaron un poco así, empezaron a buscar recursos, empezaron a buscar eh, personas para el proyecto, pero lamentablemente eh, en diciembre colapsó por completo, se vino al piso y en ese momento ya decidieron pues, que era más económico demolerlo. Que, que volver probablemente a recuperar. Este radiotelescopio tuvo aportes muy importantes, descubrimientos muy importantes, los principales, los tres, ¿no? porque hay un montón, Entonces fueron muchísimos años, él se inauguró en el 63 y duró casi como hasta el 2019 operando de manera continua. Eh, fue el encargado de medir la rotación exacta de Mercurio. Antes de eso se creía que la rotación de Mercurio era de 88 días. Con este radiotelescopio se midió precisamente esa rotación y se llegó a lo que se tiene al día de hoy, que son los 59 días que tiene como rotación este planeta. Con él también se logró la primera fotografía de un asteroide en, 18, en 1989, que es ese famoso Castalia, ¿sí? Ese asteroide pues... Lo, lo, lo detectó, bueno, no lo detectó inicialmente agresivo, pero sí se encargó de tomar la primera fotografía y también se encargó de eh, darnos, digamos, como esa entrada a lo que tiene que ver con los exoplanetas. Él estaba analizando, porque uno de los principales eh, propósitos de un radiotelescopio, por ejemplo, son los pulsares, ¿no? Que son esas fuentes eh, radioeléctricas que tenemos en el universo, son precisamente esos elementos. Eh, astronómicos que tenemos ahí para el análisis. El, analizando un pulsar permitió que se descubrieran dos de los primeros exoplanetas por allá en la década de los 90, cuando apenas teníamos en el mapa, si acaso, unos 20, por mucho, ¿no? ya el día de hoy, hace que en mayo, tal vez, marzo, pasamos los 5.000, no sé si vieron por ahí el evento y la publicación de la NASA, más de 5.000 exoplanetas ya descubiertos, pero pues él participó en ese descubrimiento de esos dos primeros. El siguiente observatorio que utiliza la radioastronomía también muy popular, ese sí es reciente, fue construido en China, es el telescopio esférico de 500 metros o el conocido como el FAST. Ese está en la provincia de Huizhou, al suroeste de China. El radio de, del tamaño del plato de este ya no es de 300, sino es de 500, es de medio kilómetro, es una vaina impresionante. Eh, en casi 196 mil metros cuadrados es, es, esto es realmente inmenso si bien todo el plato no es utilizado eh, de manera digámoslo eh, continua hay porciones del plato que se utilizan de acuerdo a las mediciones que se vayan a hacer y a la configuración de precisamente su, su frecuencia eh, pues es bastante grande y tiene un rango amplio se se inauguró en el 2021. Sí, un poquito recién salidos de pandemia. Eh, la pandemia también retrasó un poco el lanzamiento porque estaba para ese 2019, que pues evidentemente nos, nos cambió un poquito la forma de ver el mundo a todos. Los objetivos principales de este radiotelescopio son detección de señales interesterales, ¿no? Él ya utiliza el principio del radar, el principio del radar en la Segunda Guerra Mundial, después de esa depresión, ese concepto también se desarrolló muchísimo. Él ya lo utiliza y muchos ya lo utilizan y eso pues los hace un poquito más completos, ¿no? Entonces ya, ya tienen, eh, por ejemplo, misiones de, de poder llegar a emitir eh, ondas hacia el espacio para tratar precisamente lo que hablábamos en la conferencia, eh, en, la, en la anterior, ¿no? Eh, tratar de buscar esa vida extraterrestre que de pronto sabemos que está por allí, pero, pero no lo hemos podido lograr. Eh, tiene la detección también de moléculas interestelares, observación de pulsares siempre, característico en los observatorios de radioastronomía, y es uno de los líderes en interferometría de línea de base baja, es decir, frecuencias muy bajas porque tiene la posibilidad de porcionar su plato para lograr diferentes... Eh, frecuencias. Así lo titulaban en ese momento El ojo de China en el cielo, ¿sí? que era el radiotelescopio más grande del mundo y que buscaba pistas sobre el origen del universo. Él básicamente que viene retomando un poquito eh, ese programa muy famoso que hizo Carl Sagan por ahí en algún momento, que era la búsqueda de, de vida extraterrestre. Ese programa lo cerraron en algún momento porque después de 30 años no hubo como nada novedoso o muy... Muy grande que comunicar, pero debajo de eso sigue mucho interés y este es uno de los radiotelescopios, pues, interesados o disponibles para ese tipo de intereses. Seguimos con el Very Large Array, el VLA, también muy famoso. Él está ubicado en el centro de Nuevo México, en San Agustín, en los Estados Unidos. Es un radio interferómetro de 27 radiotelescopios, cada uno de 28 metros de altura con más o menos 25 metros de diámetro por antena en su plato. Eh, tiene una forma bastante particular, es una especie como de Y. ¿sí? Lo bonito de este radiotelescopio, o lo que más me llama la atención a mí personalmente, es que están montados sobre unos ejes, unos rieles, que se logran ver por acá un poco. El, esos rieles eh, permiten el desplazamiento de esas antenas individuales. Si nosotros hacemos una analogía probablemente con la toma de una fotografía es como si tuviésemos la posibilidad de variar el zoom, no poder enfocar, desenfocar o tener un poco más de zoom, porque logra que efectivamente o se pueda expandir un poco más o se pueda reducir un poco más y eso nos da el diámetro también de lo que puede llegar a eh, recolectar en términos de ondas electromagnéticas básicamente en términos de radio. Este se inauguró en 1976, ya también unos buenos años operando, ya ha tenido un par de renovaciones, de reestructuraciones. Eh, los principales aportes y descubrimientos, agujeros negros y estrellas jóvenes, muchos de esos agujeros que se sabe que probablemente están por allí, pero todavía no teníamos cómo analizarlos o cómo verlos, eh, él estuvo trabajando en eso y estrellas jóvenes también, movimientos de gas en la Vía Láctea, que eso es algo que también... Ha tomado muchísima fuerza en, tor en, en torno a la radioastronomía. Eh, tiene la imagen con mayor resolución del sistema estelar Eta Carinae. Esa, esa, esa imagen por ahí bien popular, que bueno, lastimosamente no la, no la puse acá, a, debería ponerla también. Eh, esa, esa famosa imagen eh, con la mayor resolución la logró el BLA ¿sí? en uno de sus ejercicios. Y pues estrellas también eh, orbitando agujeros supermasivos del centro de la Vía Láctea, que pues eso era también algo que en, en algún momento pues estaba haciendo bastante, digamos, como eco en la comunidad científica. Aquí se habla un poco de la noticia, por ejemplo, de la primera imagen del, del agujero negro en el corazón de la Vía Láctea, que fue la, que, la última que se publicó. La primera que se publicó fue la de M87 que pues, ya nos había dado digamos como una abrebocas pero un año después justamente se publica el, el, la primera imagen del agujero negro que hay en el centro de la Vía Láctea y el B.L.A participó ahí no fue únicamente el, el digamos que el elemento con el cual se consiguió participó y ya ahorita les les indico de qué manera se hizo ahí está la, el Observatorio de, de Radioastronomía Nacional él es el encargado de regular o de agrupar a todos los eh, radioobservatorios del mundo y tiene pues la administración de los más importantes ah bueno este particularmente eh, activa ciertos paneles los los paneles o digamos el plato dentro de cada uno de los paneles que está ajustado, porque eso no es una única pieza continua, esos son, eh, pensémoslo como en colmenas, esas colmenas tienen la posibilidad de tener una rotación ahí cuando están puestas, entonces podrían llegar a decir, dentro de esos 500 metros, por ejemplo, vamos a utilizar apenas 200 para apuntar a un objeto específico que queremos ver, y ellos todos en ese espacio van a tomar una curvatura eh, de acuerdo a lo que se tiene. Y el, el receptor, que era la parte importante, que es el que va aquí, eh, pues digamos que recibiendo, o algo redundancia, esas señales que, que van rebotando hacia el plato, pues se va a ir alineando también de acuerdo a donde esté la zona activa del radiotelescopio. Este tecnológicamente es muchísimo más avanzado por eso, por su superficie, por ese movimiento que tiene en sus, en sus paneles, en su construcción, no es un, una única pieza completa. Esa es la diferencia. Cambio, estos sí si son esas células individuales, pero pues eh, transportadas a nivel de antena, ¿no? También tienen su movimiento así mutal, su rotación, su giro, para que ellos puedan llegar a apuntar de la forma que, que se requiera. Continuando un poco, eh, uno de los más importantes, yo creo que para mí el más importante que hay al día de hoy es el famoso alma. Eh, lo conocemos y creo que muchísimos quisiéramos ir a, a conocerlo, a visitarlo, ¿no? Es fantástico lo que ellos logran mostrar por sus redes sociales. Ellos hacen visitas virtuales guiadas eh, una vez al mes en sus redes sociales, donde van y explican qué es lo que tienen ahí dentro, quiénes trabajan, cómo lo hacen, de qué manera. Es bien chévere para que estén pendientes de las redes sociales de Alma, es, es muy bueno. La... la la gran característica de este es que utiliza ondas milimétricas y submilimétricas, ¿sí? Este está ubicado en el llano de Chagnator, en el desierto de Atacama, en Chile. Y es que en ese desierto, ahí pasa algo muy particular. Como ustedes saben, Chile es uno de los sitios en el mundo con el mayor privilegio para los cielos y para la observación. No por nada, las agencias espaciales europeas, ¿no?, incluso la misma nasa ha destinado fondos para construir un montón de telescopios y radiotelescopios en esa parte eh, precisamente de, de, de chile ¿no? en el desierto de la atacama donde pues hay diferentes enfoques de acuerdo a cada uno de ellos lo particular también lo interesante del alma es que dentro de todos los que hay en el mundo, eh, con esas mismas características es el que posee la mayor elevación, y esto permite que eh, todas estas partículas, todo este tema que mencionábamos ahorita del clima, de la interferencia eh, radioeléctrica de otras fuentes, pues lo pueda superar, porque en altura está mucho más arriba que los demás, entonces tiene también un gran privilegio. Este interferómetro tiene 66 antenas, varían entre los 7 y 12 metros de altura, son más bien un poco más pequeños a nivel individual, pero porque eso tiene mayor volumen, ¿no? hay una mayor densidad de antenas allí. Este fue inaugurado en el 2014, es reciente, eh, también tuvo un retraso, eh, temas burocráticos, políticos, esto tiene de todo, pero pues en 2014 entró a operar con todo. Y uh, pues nos ha dado cosas bastante interesantes. Dentro de ellas, la imagen obtenida del anillo polvoriento cercano a H.L. Tauri, que ¿no? una estrella joven ubicada a unos 450 años, luz de la Tierra. Entonces, ya observar anillos polvorientos alrededor de una estrella, o sea, el nivel de, de, de precisión y de resolución de un. De radiointerferómetro de estos, pues ya viene creciendo un poco más, ¿no? Y el hallazgo de moléculas orgánicas en discos protoplanetarios, que eso también fue muy popular y eso también tuvo un evento eh, macro, es eh, precisamente cercano a una estrella, en este caso MWC480. Por si de pronto después quisieran llegar a buscar un poco mayor detalle o imágenes acerca de eso, eh, son como los dos grandes hitos y, y descubrimientos, pero ALMA viene siendo muy importante en ese aspecto. La foto de abajo me gusta mucho, es una foto real de un astrofotógrafo tomado en el mismo eh, sitio del control de comando de Alma. Esta imagen tiene aproximadamente 150 imágenes individuales apiladas una sobre otra. Tiene dos momentos de exposición porque lo que ven ustedes en el centro, brillante es la luna, pero pues... Sí, para aquellos que les gusta la astrofotografía y que la han podido practicar un poco, saben que si el nivel de exposición lumínica y el de la luna es demasiado elevado, no vamos a poder ver mucho detalle en el cielo, ¿no? Nos va a opacar un poco eso. Entonces tuvo un enfoque primero en la luna y después en lograr la banda de la Vía Láctea. Es una composición muy buena de uno de los fotógrafos, porque Alma tiene aproximadamente en su staff unos 20 astrofotógrafos en todo el mundo. Para documentar este tipo de, pues digamos como de, de momentos ¿no? tan, tan interesantes. Ahí se logran ver un poco las antenas y el valle, el desierto, perdón. El desierto es bastante plano. Luego vamos a hablar de algo que ya mencioné, que es el Event Horizon Telescope, el telescopio del horizonte de sucesos. Esto no es un telescopio individual como lo, lo, lo podemos llegar, digamos, a, a ver en los anteriores, sino que este utiliza aproximadamente, al día de hoy, unos ocho radiotelescopios en el mundo, distribuidos geográficamente como los vemos allá. Ahí participa, por ejemplo, el Pico Veleta en España, hay uno en el Monte Graham en Arizona, el de Mauna Kea, que también es muy popular en Hawái, que es un muy buen telescopio, bueno, y eh, los que están en el Cerro de Chagnator, que ya lo veíamos en Chile. Ese telescopio del horizonte de sucesos, ese, esa, esa integración de todos esos telescopios alrededor del mundo para lograr efectivamente tener un, una simulación de un telescopio mucho más grande del tamaño de la Tierra, fue lo que logró que nosotros pudiéramos ver dos cosas. La primera y la inicial fue eh, la imagen del agujero negro de M87, que por ahí eh, lo tuvimos hace un, unos 3, 4 años ya, tal vez. Y recientemente vimos ya Sagitario A, que es el agujero negro que está en el centro de nuestra Vía Láctea, eh, gracias precisamente a las observaciones de estos radiotelescopios, de estos radiointerferómetros. ¿sí? Ahí hay una comparación un poquito... Eh, del tamaño de ambos agujeros negros. La diferencia entre ellos dos, a pesar de que son supermasivos, es abismal, es, es tremenda, ¿no? Y eh, algo bien curioso, algo bien chévere que me, que me parece interesante, es que de pronto han escuchado de, de algo que se llama el Deep Space Communication Complex, que es toda la red de comunicaciones que existe a nivel mundial que recibe todo lo que envían todos los artefactos que tenemos en, en el espacio, ¿no? Pensemos en las Voyager, pensemos en lo que tenemos en Marte, en lo que tenemos y que hemos podido como seres humanos enviar al espacio, pues es esa red que despliegan todas las agencias para poder recibir esos datos, efectivamente. Este Esta red, en ese momento en el cual se estaba analizando el tema de los agujeros negros, hizo parte también de la comunicación necesaria para poder agilizar uno la captura de información y dos el procesamiento de las mismas eh, datos para llegar pues a estas imágenes visuales, ¿no? que es lo que realmente a nosotros nos nos llama muchísimo la atención y es lo que nos nos, nos llena digamos como de no, no sé, como de esperanza o, o para otros de pronto temor bueno, al ver eh, los tamaños que podemos llegar a encontrar en ciertos elementos en el universo y por aquí abajito, otra vez, otra fotico desde el alma también, de la posición de acuerdo a la banda de la vía láctea, en ese llano de Chagnator ahí donde está eh, el alma en qué posición puntual allá se hace zoom en donde está Sagitario viéndolo desde acá no pues claramente a miles de millones de años luz, pero pues eh, me pareció muy chévere esa, esa composición. Vamos, vamos a hablar del, del scan del Square Kilometer Array. Este, ya para cerrar los, los, los observatorios, este está en construcción en este momento y le va a quitar lamentablemente, o bueno, no, para nosotros mucho mejor que aparezca uno más grande, eh, el puesto como el número uno alma. Este interferómetro, como lo indica su nombre, promete tener en un kilómetro cuadrado esa cantidad de, de radiotelescopios disponibles, que pueden llegar a ser hasta de un millón, que es bastante largo. Van a haber dos ubicaciones, eh, una es Karoo en Sudáfrica y el otro es Murchison Shire en Australia Occidental. Esos dos espacios escogen efectivamente por lo que mencionábamos hace un rato, y es que son sitios o lugares donde hay un buen clima, el clima es estable, eh, son digamos, dos, dos zonas a pesar de que en algunos momentos del año puede haber un, un incremento de temperatura, pero el clima es estable, no hay una variación tan amplia como en otras partes del mundo, y eso ya, digamos que de entrada, minimiza un poco el ruido que se pueda llegar a tener en las señales. Y por otro lado, hay muy pocas fuentes de interferencia electromagnética cerca de esas zonas, de esas áreas, que vayan a interferir con los estudios. Por eso se escogieron de esa manera. Este interferómetro, como les decía, eh, ocupará el, el kilómetro cuadrado de distancia. Se espera que el año de inauguración sea el 2024. Vamos a ver cómo, cómo va ese tema, porque pues, siempre se, se retrasan un poquito. Pero ya en el 2024 empezarán los, los primeros... Eh, digamos como postulados para poder empezar a hacer pruebas con, con el radiointerferómetro. ¿Cuáles son los objetivos más importantes? Primero, testear la teoría de la relatividad en sus límites. Eso es básico y, y tiene que ver precisamente eh, con todo lo que han venido haciendo los demás eh, en los últimos años. Observar las primeras estrellas y las primeras galaxias. Yo siempre lo asimilo o trato, digamos, de verlo como el James Webb acá puesto en la Tierra. ¿Sí? Ya tenemos uno allá arriba, vamos a tener uno acá abajo con ese enfoque eh, radioastronómico. Y pues eh, el tema de energía oscura, que también es algo que se está empezando a ver en diferentes proyectos, pues porque hay que ponerle cuidado a esa porción que no estamos pudiendo observar, que es energía oscura y materia oscura. ¿no? Lo que nosotros podemos observar es apenas como un 5% y estamos muy lejos de, de poder conocer todo el conjunto. Va a tener tres tipos de antenas en tres fases de despliegue. Unas antenas para altas frecuencias, unas antenas para bajas frecuencias. De estas se espera que sea el millón de antenas. Son muy pequeñas para las bajas frecuencias. Y las del medio van a ser como paneles, como bloques, pero están todavía en fase de estudio. Van a ser para medias frecuencias. Sí, ahí van a ser modulares, lo que va a permitir también como variar esa, ese rango de alcance. Bueno, ya, ya estamos finalizando. Eh, no me quiero ir antes sin hablar de algo que es muy utilizado cuando hablamos en radioastronomía y es un concepto que se van a encontrar siempre, si de pronto esto les llega a gustar un poco más y, y profundizan un poco en el tema, es la línea de hidrógeno de 21 centímetros. Resulta y pasa que pensando en el hidrógeno, que es el compuesto básico, el primero de, de nuestra... La tabla periódica está compuesta por un protón y un electrón. Estas partículas, a nivel físico, tienen una propiedad que es el, lo que se conoce como el spin. Esa propiedad no tiene absolutamente nada que ver con el movimiento, con factores externos o algo por el estilo, simplemente es una propiedad intrínseca de las partículas. Al existir la partícula, ya de entrada tienen esa, esa um, propiedad que se llama el spin. Resulta que cuando esos spin de esas partículas están alineados, es decir, el átomo entra con mayor energía, emite energía de radio, con una longitud de 1420 MHz. Si nosotros trasladamos esos 1420 MHz a longitud, estamos hablando de 21 centímetros. Hay una relación directa, efectivamente, por el cálculo matemático al cual llega uno a la frecuencia, ¿no? Tiene que ver con la longitud de onda. Con, eh, pues con la cual se analiza. Cuando están desalineados, el átomo tiene que ser expuesto a una radiación de 21 centímetros de longitud de onda, a partir de la cual ya nuevamente puede volver a absorber energía. Es como un gasto de energía, un, un salto que hace en ese momento... Y esa línea, ese momento específico donde hace ese cambio de energía de un estado a otro, de estar alineado a estar desalineado, es lo que se conoce como la famosa línea de los 21 centímetros. Y ahí es donde se obtienen las imágenes bases de la radioastronomía. Ya vamos entonces para allá. Entonces aquí está la comparación de imágenes de un mismo objeto o de un mismo desde una misma perspectiva, digámoslo, en tres componentes diferentes. Entonces, el primero de allá arriba, el que nosotros conocemos, ¿no? El cielo visto en longitud de onda óptico, lo que nosotros podemos observar. Si pudiésemos pararnos ahí, desde ahí veríamos exactamente lo mismo. Pero Hablamos, por ejemplo, acá de esa misma, de esa misma eh, fotografía vista en la frecuencia de radio, en la emisión natural del hidrógeno de los 21 centímetros de 1420 MHz. Eso es posible efectivamente a esa interacción entre las partículas. ¿Sí? Que hay a nivel de cualquier elemento que exista en el universo, ese cambio y esa interacción es lo que permite que en ese momento nosotros podamos observar en color rojizo la actividad efectivamente de emisión de ondas electromagnéticas. Y es lo que nos dice en radioastronomía que ahí hay un objeto y que está emitiendo, porque ópticamente no podemos verlo. Y finalmente está el cielo visto, pero ya una radiofrecuencia de 408 MHz, mucho más bajo que la línea de de 21 centímetros, estamos un poco más abajo y lo que podemos observar es evidentemente también un mapa de radiación ¿no? en, en términos de los colores las zonas más azules es donde carece un poco de esa actividad de ondas electromagnéticas y las zonas más rojas es donde hay mayor intensidad, de esa manera también nosotros vemos muchísimos objetos eh, asociados pues a la, a la actividad que pueden llegar a tener y en qué frecuencia se encuentran estos vienen siendo los, digamos, como los entregables de la, de la radioastronomía y lo que realmente eh, puede llegar a trasladar al, a la persona, pues efectivamente lo que se está observando y cuál es la gran diferencia. Esa, esa comparación me parece bien bien interesante. Listo, ahí ya acaba ahí tenía una diapositiva, pero no, no se está proyectando. Bueno eso sería todo les agradezco muchísimo por la asistencia espero que les haya gustado un poco que se animen un poco a, a profundizar sobre radioastronomía a que puedan llegar a conocer un poco más a, a profundidad de esta, de esta rama de la ciencia no sé si de pronto hay alguna duda alguna pregunta

yo creo que ese tema, y lo hemos visto recientemente incluso con SpaceX, eh, es una rama que sigue teniendo muchísima importancia, sigue siendo bastante importante, porque de hecho se han hecho estudios de la misma radiación y la misma emisión que podía llegar a tener, por ejemplo, lo que hablábamos anteriormente, el tema de la exposición del hombre en un viaje a Marte, ¿no? cosas por el estilo. Es algo que se sigue teniendo presente. No se desarrolla de una manera tan frecuente como probablemente nosotros quisiéramos verlo, porque para eso están esos observatorios aquí en, en la Tierra, pero es un componente que está presente, es un componente que sin duda eh, le siguen apostando a las nuevas agencias. Eh, hay mucha inversión, el, el SCA, por ejemplo, en el SCA son 20 países aproximadamente, eh, más de 10 organizaciones dentro de las cuales está... Eh, la del señor Elon Musk, ¿no? Ahí está SpaceX, financiando económicamente también la creación de ese proyecto. La segunda era... Ah, bueno. SETI, eh, como les decía, ese programa finalizó 30 años después de que empezó, recibió, eh, digamos que participó, estuvo involucrado en algún momento... Eh, SETI se viene difuminando un poco como, como proyecto macro de, de búsqueda, pero siguen proyectos individuales, paralelos, ¿no? eh, como les decía, el de, por ejemplo, el del FAST, el del FAST al día de hoy tiene un enfoque bastante importante. Y veía yo en la página web del, de ese radiotelescopio que casi el 40% de los proyectos que se presentan para el FAST en China tienen que ver precisamente con temas de continuidad con todo lo que traía el proyecto SETI. Simplemente, eh, eh, digamos, como emisión de ondas, ¿no? Para lograr efectivamente seguir con esa búsqueda extraterrestre. Entonces hay ahí una relación que probablemente el nombre no sigue siendo tan, tan fuerte como hace unos años, el programa realmente cerró, caducó oficialmente pero eh, objetivos de ese programa se siguen desarrollando de manera pues individual y, y con otro enfoque sí, sí, señor y, bueno, pues, preguntas que es de partir... <laughs> Perdón, si estoy muy pero dentro de en la lista entre la... o sea, de, los, de las posibilidades que puede entregar ese tipo bueno, todos la posibilidad de, de, de trabajar el efecto Digamos que digamos que el, el, el tema de la radioastronomía parte, parte netamente de la observación no, no es tan experimental, probablemente, a pesar de que tenemos. Eh, Todas el, todo el, las propiedades matemáticas y físicas para poder llegar a desarrollar eh, precisamente eso, una, una teoría, un estudio, un análisis en torno a... Eh, no, es el, no es el enfoque, realmente el enfoque de la gran mayoría de observatorios y el enfoque fundamental de los objetivos que están planeados. Es la cruda observación de elementos que ya ópticamente probablemente los conocemos, sabemos que existen, pero también de aquellos que probablemente sabemos que, que están ahí, que aún no hemos podido eh, visibilizarlos. Caso de los pulsares, por ejemplo, eh, que se confunde y tiene relación con lo que mencionaba Edgar hace un momento con el tema de la señal WOW, ¿no? que, que resultó, pues. Eh, evidentemente en otro tema muy diferente, pero el enfoque no viene estando tan, tan orientado al lado cosmológico, sino más bien al lado observacional, eh, crudo, físico, que nos permita efectivamente generar descubrimientos nuevos en torno a lo que ópticamente nosotros probablemente todavía no conozcamos. Y es que a pesar de que podamos... Eh, ver o saber o conocer que existe un objeto ahí, todavía nos hace muchísima falta conocer su composición, su densidad, eh, cosas particulares de esos componentes que sí nos ayuda efectivamente la radioastronomía precisamente por lo que puede llegar a entregar como dato final. Entonces no, no, no habría una relación tan directa y realmente los objetivos en ninguno de ellos está planteado de esa forma, pero, pero bueno, digamos que puede haber una posibilidad, yo creería. No, realmente el, el, digamos que la unidad de los hercios tiene que ver con la frecuencia, es una frecuencia de ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas están, sí, claro, en el audio. Nosotros como seres humanos tenemos la posibilidad de oír ondas desde casi los 20 hercios hasta máximo los 20 megahertz de ahí para allá ya no es audible para nosotros los perritos por ejemplo sí pueden oír un poquito más allá lo que pasa es que nosotros nos quedamos con lo que sensorialmente nosotros podemos llegar a observar pero no tiene que ver específicamente con el sonido es la unidad por la cual cualquier tipo de onda electromagnética eh, es medida en cuanto a su frecuencia incluso la onda que está generando en este momento este dispositivo para poder reproducir mi voz es algo que nosotros no podemos ver, pero estará dado en Hertz también, la onda visual más allá del sonido. Una es la onda que llega allá y se amplifica y otra es la que auditivamente recibimos ya después de un amplificador. Sí, Fernando. ¿no? Sí, es eh, eh, lo siguiente. Eh, referencia a la conferencia anterior. Eh, eh, un, eh, algo importante los es precisamente hay la conferencia de la la el hallazgo de moléculas orgánicas. Eh, hay una científica precisamente que ella es una de esas que se da un 2, no no, no recuerdo el nombre. Lo que apuntan esos de radiotelescopios precisamente a estos eh, sitios, yo sé que ustedes cuando vieron esta fotografía vieron de, de mujeres grandísimas que están formando estrellas, pero donde hay sitios que son oscuros. Y en esos sitios oscuros que estira de Entonces, a, a, gracias a estos rayos de escopos, esta eh, científica, como digo, ha encontrado un en los sitios, que después se han en cuerpos eh, sólidos como hierro y, 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 ¿qué? y material interstellar, que después vienen a formar los lo que indica de que, de, que después van a, a, a ir a, 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 a ciertos sitios donde se pueden desarrollar para formar aquí la vida en cualquier Exacto, sí señor, así es, muy bien. Eh, ese es, el, ese es el, uno de los principales objetivos de la radioastronomía y si ustedes lo vieron estaban plasmados en cada uno de ellos, incluso el análisis de ese tipo, por ejemplo, de interacción en, eh, de polvo en discos protoplanetarios, donde pueden suceder cosas bastante interesantes y no solo la creación de una estrella, la creación de un planeta, un cometa, todo ese tipo de elementos, porque si hay algo que identificamos que tenemos en todo el universo es, por ejemplo, componentes como el hidrógeno, ¿no? que están eh, uniformemente en el, en el espacio. Entonces, de ahí también puede uno anidar un poco lo que hablaba y, y, y no, no parece tan loco ni tan lejano tener la posibilidad precisamente de poder identificar patrones muy similares a los que se presentaron, por ejemplo, en el sistema solar para saber que efectivamente hay lugares o sitios en los cuales puede desarrollarse o pueden darse condiciones para el desarrollo de la vida eso es es bien importante y, y ese es uno de los objetivos principales por ejemplo Sí, hay una razón de ser directa. Incluso hay un ejercicio muy sencillo. ¿sí? Yo me acuerdo cuando estaba por allá hace unos años en la universidad, eh, lo pude entender de la siguiente manera. El, el, el color eh, indica probablemente el, la longitud de onda o la frecuencia del elemento. Entonces tenemos de un lado el color rojo que se supone que es lo que se está alejando, ¿no? Y en la medida que se aleja, cuando tú estás, por ejemplo, parada en la calle, está la ambulancia, se va alejando la ambulancia con la sirena, ¿no? Es el efecto doppler, vas escuchando que la onda se vuelve más grave, ¿no? Empieza a perder como su aguez. Del, del otro lado tenemos el azul, ¿sí? Que son las ondas que, que vienen, digamos, siendo como más repetitivas, es decir, que tienen una frecuencia más alta, ¿sí? Y eso hace que efectivamente... Eh, hay una transición de lo que son unas ondas electromagnéticas probablemente de una mayor frecuencia hacia el lado azul con una, ya una frecuencia mucho más baja del lado rojo. Entonces, si sí hay una relación de color, no está puesto de manera eh, aleatoria. En algún momento, pues evidentemente, eh, digamos que se, se, se organizó el espectro de esa manera, no de acuerdo a lo que se iba descubriendo, pero si sí hay una relación directa. Es la misma razón por la cual si tú miras en un dispositivo reproductor de películas, un DVD, por ejemplo, si tú miras el haz de luz de un DVD, eh, el haz es rojo, ¿cierto? Resulta que uno dice, no, pues es el mismo CD, ¿no? Pasamos a Blu-ray y resulta que en el Blu-ray tenemos la capacidad de almacenar hasta 5 o 10 veces eh, más información. Y tú miras el láser del Blu-ray y resulta que ya no es rojo, es azul. Entonces volvemos a la misma analogía, efectivamente, porque la onda... Eh, es, tiene una frecuencia mucho mayor y eso hace que efectivamente podamos dar saltos mucho más cercanos eh, para poder tener digamos como mayor información dentro de, si si sí hay una relación directa, así es Vale, muchísimas gracias a todos Camilo, muchísimas gracias y eh, espero que les haya gustado esta eh, fabulosa charla. Esta charla la, 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 la dio Camilo en el festival, en el festival de, de astronomía. Entonces, eh, esperamos que les haya gustado mucho esta, esta charla. Camilo, muchas gracias. Gracias a ustedes que estuvieron con nosotros. Gracias a ustedes que están allá pacientemente todos los sábados esperándonos y disfrutando de los contenidos de ASASAC. La próxima semana, no lo olviden, ritmos circadianos y en 15 días las aves en el cielo. Amigos, chao chao, nos vemos.